¿Cómo empezamos este viaje? Pues visitando la desconocida para muchos ciudad de Perpiñán. Descubrir. ¿Te lo vas a perder? ¿Qué tal, viajeros de Benítez? Estamos en una nueva aventura. En esta ocasión, ¿dónde toca? Nos toca todo lo que es Occitania, Languedoc, la nueva región de Occitania, Languedoc y Midi-Pirineo. No nos olvidemos de la región de Midi-Pirineo. Sí. ¿Y hoy cómo empezamos este viaje? Pues visitando la desconocida para muchos ciudad de Perpiñán. Es más grande de lo que muchos se piensan y tiene más lugares y más atractivos de los que muchos creen. Y de los que nosotros pensábamos también. Ahí está, porque nosotros, para nosotros también es un descubrimiento. Con lo cual empezamos ya rapidito la aventura. Viajeros dependientes, después de dar un agradable inicial paseíto por alrededor del río, que hay que decir que es nuestra región, la zona favorita de todo Perpiñán, hemos llegado a lo que es el Castillet, que antiguamente fue una puerta y también fue una prisión y actualmente alberga un museo. Es súper bonito y ya veréis que la arquitectura que tiene es así de estilo militar, que es única en su género. A mirarlo, mirarlo. Y viajeros independientes, nos encontramos ya en el segundo lugar de interés que tiene Perpiñán. Y no es cualquier lugar, ¿cómo se llama este? Nos encontramos en el Palacio de los Reyes de Mallorca, que es un palacio fortaleza de estilo gótico y es súper bonito y muy grande. No os contamos más porque es que tenemos muchísima ilusión de conocerlo. Y lo que dice la Diana es que este es enorme. Ya estamos recorriendo el interior del castillo y es muy, muy bonito. Tiene un montón de salas. Y hay una cosa que tenéis que saber que es súper importante porque diréis, ¡guau! Perpiñán con toda esta ciudadela, con este castillo, ¿por qué? ¿Qué pasa hoy? Pues porque justamente este castillo marca la época más importante de la ciudad cuando fue la capital de todo el reino de Mallorca. Y es de ahí que viene su importancia. O sea que no hablamos de cualquier lugar. Por eso a la gente hoy en día le suena tanto lo de Perpiñán, Perpiñán, Perpiñán. Pues pero ahí, muy poquita gente yo creo que lo conoce el Palacio de los Reyes de Mallorca. Nosotros haciendo la investigación lo conocimos y os decimos que vale la pena. Estamos aquí haciendo una pequeñita paradita y hay que decir que el Palacio de los Reyes de Mallorca, con aspecto de fortaleza, de castillo, era muy, muy grande. Y se mantiene súper bien. Sí, la verdad es que el estado de conservación es muy bueno y en algunas salas se ve algo de mobiliario, muy, muy poquito. ¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros? Sillas y alguna mesa. Pero tocarlo, porque tocamos una mesa con una pero madera. Pero con cariño, hay que tocarlo con cariño. Sí, despacito, despacito, que no se rompa. Y solo, como curiosidad, solo hemos visto turistas franceses. Sí, todavía ningún español ni catalán, nada. Eso es buena señal. Estamos conociendo ya el interior de algunas de las dependencias, el del apartamento del rey, el de la reina, pero ¿tienen cama y tienen mucho mobiliario o no? No, dormían en el suelo, parece. Sí, no, eso es un toque. A la Dina y a mí nos gusta cuando vamos a los lugares que estén representados, ya que la verdad es que falta mobiliario, hay muy poquito mobiliario. No sabemos si es que las salas las usan para otro tipo de cosas, bueno, pequeñas charlas que sí, o lo que sea, que parece. Pero nos gustaría que alguna de las salas estuviera recreada tal cual. Sí, aunque sea una, de esa manera tú ya te haces la idea. ¿Dónde estamos ahora, Diana? Ahora nos encontramos en la capilla baja
muy que bonita. Es el recinto, y también hay otra que es la capilla alta. Aquí hay dos. Pero son preciosas, ¿eh? Son muy, muy bonitas. Se conservan muy bien, se ve que son antiguas, añejas, y tienen unas vidrieras muy preciosas. Una vidriera súper bonita y unos rosetones súper pequeñitos. Claro, como es gótico, como es una fortaleza gótica, porque tenéis que acordar, lo hemos dicho al principio. Sí, lo hemos dicho. Se nota, en las capillas se nota muchísimo. ¡Qué sorpresón, viajeros independientes! Porque estábamos andando por la ciudad, hemos visto en una especie de medio museo externo una foto de una de las salas del ayuntamiento, y voilà, del Hotel de la Ville, y hemos dicho, vamos a ver si lo encontramos. Lo hemos encontrado porque estaba en el centro, y hemos entrado a unas salas y a un patio central. ¡Mirad qué bonito! ¿Cuál es el precio? Nada. Cero. Es gratis. ¿Gratis? Es gratis entrar, con lo cual, esta ha sido la sorpresa de Prepiñá, que no es poco. No, ha sido un regalito. Un regalito para el día. Volvemos al Centro Histórico Viajeros Independientes para realizar lo que es la última visita. Y ahora estamos, hemos llegado en la catedral, que es de estilo gótico, de nave única, pero lo curioso es que aquí en el interior hay dos cosas muy importantes que tenéis que fijaros. A ver, escuchadla. Uno es la tumba de Sancho I, que fue rey de Mallorca, de Conde de Rosellón, de Cerdeña. Acabamos de ir a ver el Palacio de los Reyes. Exacto, que era de aquí de todo. Y está ahí dentro su tumba. Y después hay un órgano en funcionamiento desde 1500, es decir, que es súper, súper antiguo. Ya son 5 siglos, ¿eh? O sea, que no hablamos de cualquier... Una reliquia. Yo quiero reliquia. Entrar a verlo, porque es que eso uno no se lo puede perder. Bueno, viajeros independientes, todo lo bueno se acaba, y este vídeo aquí de Prepiñán, pues ya se acabó. Se ha acabado. ¿Qué os ha parecido este final de la catedral? A nosotros súper no bonita. Sabemos si lo transmite las imágenes, pero nos hemos llevado una sorpresa, porque por fuera ya habéis visto que no destacaba excesivamente. No, es por dentro, hay pero que por dentro está la sorpresa. Así que ya sabéis, pues si os ha gustado el vídeo, dejadlo en los comentarios, preguntad lo que queráis sobre Perpiñá y sobre el sur de Francia, os suscribís que es gratis. Likes, muchos likes. Los likes también, que nos gustan muchísimo y os agradecemos. Y nos vemos prontito en la próxima aventura, que esto acaba de empezar ya mismo. Y hay un montón de vídeos que seguro es que os gustan. Así que viajeros independientes, adiós. Vamos a realizar por fin la ruta de los castillos y las abadías cátaras. Y estamos tremendamente, porque las vistas son increíbles, que es lo primero que os vamos a empezar a enseñar ahora. Las vistas, para que os hagáis una idea de dónde estamos.